Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. En la mira de la ley está un joven que apuñaló sin piedad a un hombre que caminaba con su novia en Nueva York. Nayeli Chávez Galler tiene las escalofriantes imágenes del momento en que le arrancó la vida. Muchas gracias, Nayeli. Radican cargos de intento de homicidio contra un niño de... Vamos a cambiar de información, y es que un nuevo tiroteo sembró el pánico en un campus universitario cuando un pistolero abrió fuego indiscriminadamente. Esta vez el escenario fue un plantel ubicado en Maryland y pasamos con Ricardo Arambarri, quien tiene las imágenes del caos desatado por la lluvia de balas. Adelante, Ricardo, te vemos y te escuchamos. Michelle, esto. Efectivamente, muchísimas gracias por tu reporte, Ricardo. Vamos a cambiar de información. Miles de empleados de la salud iniciaron una huelga nacional al no ver cumplidas sus demandas de mejores salarios y condiciones laborales por parte de la empresa Kaiser Permanente. Vamos hasta California con Salvador Durán para que nos diga cómo están los ánimos de esos trabajadores que decidieron levantar su voz. Adelante, Salvador, cuéntanos. Buenas tardes. Que podría tener serias repercusiones a nivel nacional. Estaremos pendientes a esos trabajadores. Por supuesto que sí. Bueno, pero tenemos más para usted aquí en Primer Impacto en vivo, y es que se dio a conocer. Puede perder, pero antes se une Borja con un avance en secreto a voces de hoy. Adelante, Borja, buenas tardes. Hola, Pamela, Borja. Michelle, familia, muy buenas tardes. Hoy les cuento que un funcionario público... Que continúe con nosotros aquí en Primer Impacto en vivo, porque entramos al closet de la mami lover, la abuela influencer que siente mucha pasión por la moda y alcanzó fama en las redes sociales ofreciendo consejos. Verán su encuentro con Yomari Goizo y algunas piezas de alta costura que le enviaron para la Semana de la Moda en París. Voy a apoyar a Yomari con eso que hizo. Muy bien. Muy buen consejo de la mami lover. La esencia no tiene precio, recuerden eso. Muchísimas gracias a la mami lover por abrirnos las puertas de su casa, donde cuenta con bastante seguridad, cabe comentarlo, por su lujoso estilo de vida. Ojalá que Dios le dé mucha salud para que siga disfrutando de sus lujos y también de su bella nieta. Muchas bendiciones. Y seguimos con mucho a regresar, más. Pero antes nos acompaña Jackie Guerrido para mostrarnos los estragos que dejaron unas poderosas ráfagas de viento. ¿No es así, Jackie? Hola. Así es, Michelle. Pamela, muy buenas tardes. Y es tremendo estos videos que van a ver en estos momentos. Este fuerte vende el tiempo. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya regresamos. Seguimos con mucho más de Primer Impacto en vivo, y causa indignación en las redes sociales el abuso de que fue víctima un vendedor hispano en plena vía pública. Esto ocurrió en California. Así es, bueno, el video del violento acto se volvió viral y Borja tiene los detalles en su secreto a voces de hoy. Borja, cuéntanos. Pues Pamela, Michelle, familia, la verdad que es muy triste que una vez más un vendedor ambulante tenga que vivir este octubre, que por lo menos avise a los bomberos, ¿no?, de que es una decoración y que no es real, porque es que parece totalmente real. Yo creo que después de ver este video que se tornó viral, las autoridades van a tener que tomar cartas en el asunto sobre qué tipo de decoración es permitida. Exacto. O no, porque si no va a estar movilizando a las corporaciones de rescate a cada rato. A ver, seamos sinceros, veis eso y yo también llamo a los bomberos. Total, o sea, parece que toda la casa está en llamas. También ha compartido el dueño de esta casa la técnica que utilizó para crear ese fuego ficticio, y parece que es bastante simple, ¿no? Hay mucha gente que toma muy en serio las decoraciones de Halloween. Ese es un buen ejemplo. Definitivamente. Bueno, pues es una buena idea también para vuestras casas, vosotros que tenéis niños pequeños, ¿no? Poder hacer la decoración de esa manera con luces. Como tú bien dices, no es tan complicado, con, ¿no?, luces, pero no con fuego. Con fuego, no. Muy fuerte. A mí siempre me asusta cuando ponen la mano de mentira en el baúl de los automóviles para Halloween también. Siempre me confundo. Bueno, ya me enseñaréis cuál va a ser la decoración que tenéis pensado para este año. Tienes que estar muy pendiente de nuestras redes sociales. Claro, hombre, como siempre, faltaría más. Muchas gracias, chicas. Gracias. Vivo Jackie Guerrido con el esperado pronóstico. Jackie, cuéntanos qué nos depara. Muchísimas gracias, Jackie. Y tenemos más para usted aquí en Primer Impacto en vivo. Segmento de entretenimiento. Bueno, le contamos que fuerte... Bien y tranquila. Bueno, pero antes de ser asesinado en México, el rapero Lefty SM había realizado una colaboración con el grupo Cañaveral. Y esa agrupación se presentó en Chicago y dos de sus integrantes hablaron con Aurelio Salgado de su trágica muerte hace un mes y presentaron el video musical que grabaron con él como un tributo póstumo. Veamos. Gracias, Aureliana, y felicidades al grupo Cañaveral. Seguimos con más. La angustia. Un tranquilo domingo familiar estuvo a punto de terminar en tragedia cuando una niña de solo 2 añitos de edad cayó a la piscina de sus abuelos en Argentina. Como nos cuenta Juan Carlos Gutiérrez, cuando todo parecía perdido, la pequeña regresó de la muerte.
Un verdadero milagro, sin duda. Tras este aterrador incidente, esta pareja hace un llamado a todos los padres para que extremen las precauciones en torno a las piscinas, porque el menor descuido puede tener fatales consecuencias. Qué bello. Bueno, así nos despedimos esta tarde, pero los invitamos a sintonizar su estación local. Así es, recuerde que los esperamos mañana para compartir más noticias de Primer Impacto. Buenas noches, hasta la próxima.